Si bien ayer ya analizamos parte de la actualidad de la parrilla de la Fórmula 1, hoy toca analizar el resto. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las F1 News, la sección del canal donde la misión es ayudarte a ti a encontrar toda la información de la Fórmula 1 con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Notas antes de empezar el vídeo de hoy. Gracias por entrar en este vídeo. Si disfrutas el contenido de hoy, suscríbete a este canal, deja un like. Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. John Russell ha bajado a Ferrari para disculparse con Carlos Sainz después de dejarlo fuera del Gran Premio de Estados Unidos, marcándolo en la primera vuelta. Sainz comenzó la carrera del domingo en el Circuito de las Américas en la pole position. Russell salía cuarto, golpeó al español cuando salían de la Curva 1 en la primera vuelta. Con Carlos Sainz girando sobre sí mismo y cayendo hasta la parte trasera del campo, pero retiró su Ferrari con una fuga de agua mientras que Russell recibió una penalización de 5 segundos por causar esta colisión, una penalización que Sainz cree que es justificada. Russell se apresuró para levantar la mano admitiendo que el accidente fue totalmente culpa suya, ya que el británico fue a Ferrari para disculparse personalmente con Sainz. Al explicar su versión, dijo de que estaba sorprendido por el posicionamiento del auto de Sainz. El choque fue su culpa, en primer lugar. Pero disculpas a Carlos. Nunca querrás estar involucrado en un incidente que en última instancia destruye la carrera de otra persona, dijo Russell. Y al explicar su versión de la historia, el piloto de Mercedes dijo... Cuando ataqué en la curva 1 estaba concentrado en los tres autos que me rodeaban y esperaba que Carlos intentara pelear por el exterior con Max. Así que frené bastante en la esquina y cuando vi que intentó cortar por debajo de Max ya era demasiado tarde para mí. Y sí. No pude evitar el incidente. Las manos deberían haber sido conscientes de esa posibilidad. Russell pasó al quinto lugar en el Gran Premio y de ahí en adelante, para ser honesto, fue una tarde realmente miserable para mí. He estado fuera de ritmo durante todo el fin de semana y sé que tuvimos algunos daños, así que dame un poco de tranquilidad esta noche si el daño resulta ser más de lo que esperábamos al principio. Pero tan pronto como me di cuenta de que estamos fuera de rango de ataque para una mejor posición, solo era cuestión de tiempo de llevar el coche a casa. Cuando se le preguntó por qué tuvo problemas para mantener el ritmo Russell detrás de Handon durante todo el fin de semana, respondió: Hubo algunas razones para ello, es muy difícil en estas condiciones y veremos claramente en comparación con Red Bull dónde somos fuertes y en dónde somos más débiles. Y para mí, personalmente, no estoy seguro, no estoy demasiado preocupado. Es un circuito. Un poco único y bastante accidentado, y con mucho viento. No fue un fin de semana sencillo para nosotros, y fui bastante bueno en la clasificación, pero mi ritmo en la Free Practice 2, en comparación con Repul y Luis, fue buena. Fue justo hoy que no estaba en ese nivel, así que necesito entender por qué. Y es lo que ha dicho George Russell para cerrar. Todd Wolf cuestiona la penalización de 5 segundos que recibió George Russell por impactar contra Carlos Sainz. Desde Mercedes creen que solo fue un incidente de carrera que ya bastante castigo fueron los daños con los que se quedó el coche del británico. Todo Wolf revela que George tuvo unos daños tremendos después del choque que hizo abandonar a Carlos Sainz en la primera vuelta de la carrera en Austin. El británico pudo continuar y terminó en quinta posición, aunque el jefe de Mercedes revela que sufrió muchos daños que le impidieron luchar por la cuarta posición. Para Mercedes fue solo un incidente de carrera. Russell cree que ya fue suficiente castigo tener que seguir con los daños que sufrió el W13. Hemos visto el alerón delantero. Está enormemente dañado. No solo en el empleo del alerón delantero. Sino que también por debajo. Y esa es una parte aerodinámicamente clave. Así que tenía un coche que no era capaz de hacer más. Ha comentado Toto Wolf en declaraciones que publica el portal web GPFans. Creo que el incidente en la primera curva es un incidente de carrera. Si fuera yo un comisario, lo revisaría. Quizás George frenó tarde, quizás tuvo su viraje. Luego Carlos cortó de forma brutal y es una pena, pero necesitamos aceptarlo sin quejarnos. Luego, por cómo chocó de forma lateral, nos sorprendió que no fuera un abandono ha añadido el jefe de Mercedes. Por su parte, Carlos agradece las disculpas de Russell y cree que la penalización no es propia de pilotos punteros, pero es merecida aunque frustrante. De nuevo, otra carrera sin completar ni una vuelta, merecía una penalización y no voy a entrar sobre si merece 5 segundos, 10, 1 stop and go. Creo que nunca se ve este incidente en el top 3 porque normalmente los cuatro primeros pilotos no cometen este tipo de errores. Y es lo que han dicho tanto Toto Wolf como Carlos Sainz para cerrar. Lewis Hamilton ha estado luchando contra Max Verstappen en la lucha por la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos. El británico ha tenido ritmo para alcanzar el liderato, sin embargo, no lo ha podido mantener ya que el repul de Max Verstappen se ha mostrado un paso por delante que le ha impedido finalmente ganar la carrera. No ha podido con Max Verstappen y lamenta el haber terminado en segunda posición. Sin embargo, Está satisfecho de ver cómo las mejoras que están haciendo para evolucionar el coche e insta al equipo a seguir trabajando para seguir reduciendo la brecha con Ferrari y Red Bull. Quiero agradecer al equipo por venir aquí con mejoras en el coche y hemos podido cerrar un poco la diferencia. Ha estado muy cerca, he hecho todo lo que he podido para estar por delante, pero Red Bull era un poco más rápido que nosotros. Gran estrategia del equipo y buen trabajo para Red Bull. Gracias al equipo por las mejoras y por su trabajo este fin de semana. Estoy roto después de esta carrera. El coche ha sido un poco difícil de conducir y ha sido increíble estar en el hidrato porque es algo en lo que hemos trabajado como equipo. Seguiremos trabajando para empujar y hacer llegar esta ansiada primera victoria de esta temporada y es lo que ha dicho Lewis Hamilton para cerrar. Lewis Hamilton aún no cree que haya llegado la era de Max Verstappen. El propio piloto británico todavía espera su octavo título mundial y por lo tanto no se considera a sí mismo y a Mercedes perdidos en 2023. Verstappen capturó su segundo título mundial consecutivo en Japón y en Estados Unidos Repur Racing también se aseguró el título mundial de constructores. Para Red es el primer título mundial desde 2013, y con las regulaciones actuales que van a permanecer vigentes hasta finales de 2025, todos piensan que Verstappen también es el máximo favorito para las próximas temporadas. Hamilton, que acaba de perder su octavo título mundial en 2021, no cree que sea necesariamente la era de Max Verstappen ahora. Es este demasiado pronto para decirlo. Si llegamos al próximo año y vuelven a dominar, entonces sí pero los ferrari han sido más rápidos que ellos durante la clasificación y creo que probablemente han tenido un mejor desempeño en cada vuelta en la mayor parte de la temporada dijo halton en la conferencia de prensa posterior a la carrera ahora todo lo que necesitan es aumentar el ritmo de carrera y estarán bien con ellos creo que nosotros en mercedes tenemos un paso mucho mucho más grande y una colina más empinada que escalar pero espero que no sea imposible concluyó el siete veces campeón del mundo a los 37 años, Hamilton todavía tiene contrato hasta 2023. En enero, Hamilton cumplirá los 38 años y es probable que la próxima temporada también se determine su futuro en el deporte. A Hamilton todavía le gustaría ganar su octavo título mundial, pero si eso ya no parece factible en Mercedes a corto plazo, también podría retirarse a finales de 2023. Andy Schoblin felicita a Red Bull Racing por ganar el título mundial de constructores en Estados Unidos. Aunque por un tiempo parecía que Mercedes ganaría en Mercedes ganarían Austin, finalmente no lo lograron. Felicitaciones a Red Bull y a Honda por el campeonato de constructores. Sabemos muy bien cuánto trabajo se necesita para ganar. Comenzaron bien este año y mejoraron a partir de ahí, dijo Schublin en el comunicado de prensa oficial de Mercedes. Después de una parada de boxes fallida de Max Verstappen, Lewis Hamilton lideró durante algún tiempo y el equipo alemán podía aspirar a la victoria en Estados Unidos. Hubo momentos en la carrera que pensamos que la victoria era posible y parece que hemos hecho un gran progreso con la última actualización. Pero claramente tenemos un poco de trabajo por hacer, dijo el jefe de Mercedes. Luis tuvo una carrera muy fuerte y fue bueno recordarnos lo que se siente estar al frente. Estamos decepcionados de no haber podido convertir esto en una victoria, pero solo se sumará a nuestra determinación de profundizar y de encontrar más tiempo por vuelta. Y es lo que he dicho Andy Choblin para cerrar. ¡Alto, alto! No te vayas porque aún te queda una multitud de vídeos por ver dentro del canal. Te dejo alguno por aquí, porque si te ha gustado este, es muy probable de que te guste este otro. Un sinfín de información, un sinfín de rumorcitos sumamente calentitos. En fin, os quiero. ¡Chao!